lucha contra el virus. Una lucha donde hemos tenido avances y donde también hemos tenido tristezas. Primero, el gobierno ha tomado las decisiones a tiempo. Somos uno de los países que tomó las decisiones más tempranas en el mundo para prevenir el virus. Por ejemplo, el 12 de marzo cerramos escuelas, suspendimos vuelos y declaramos una cuarentena antes que la mayoría de nuestros vecinos y antes que muchas potencias mundiales. Segundo, hemos lanzado 5 ayudas para las familias. El bono familia de 500 bolivianos que se pagará en los próximos días. La canasta familiar que ayudará a las familias de menos recursos. La rebaja de las facturas de luz y de agua. La bajada de impuestos. La suspensión del pago de créditos. Tercero, impulsamos, a pesar de las graves limitaciones en el sistema de salud que heredamos, la compra rápida de equipos y nueva tecnología contra el virus. Por ejemplo, compramos 500 respiradores para todo el país, una compra nunca hecha antes en la historia de Bolivia. A la vez, compramos grandes cantidades de equipamiento para proteger al personal que trabaja en hospitales y otros centros médicos. Pero aparte de esos avances, también hemos tenido tristezas que de modo sincero quiero compartir con ustedes. En primer lugar, y como saben, el virus ya entró al país. En segundo lugar, el virus ya se ha llevado vidas de bolivianos en nuestro territorio. Y soy directa, es un virus realmente peligroso y seguirá llevándose más vidas, sobre todo si no nos cuidamos al máximo cumpliendo la cuarentena. Comparto el dolor profundo de las familias que han perdido a sus seres queridos. Mi sentimiento y mi corazón como mujer y como presidenta están con ellos en todo momento. Vienen momentos que serán muy difíciles y vienen momentos que nos llenarán de orgullo y nos devolverán la sonrisa. La clave está en que todos y cada uno de nosotros cumplamos con nuestro deber. A las familias les toca la obligación de quedarse en casa y cumplir la cuarentena. Hay que salir solo para abastecerse según el número de carnet de identidad. Y a los que estamos en el gobierno, nos toca ayudar a las familias y poner orden con firmeza. Así lo vamos a hacer y así lo estamos haciendo. Les pido, les exijo que cumplan la cuarentena y a la vez les aseguro que en los siguientes días estaremos entregando el bono familia y la canasta familiar. Finalmente, quiero agradecerles a todos. Gracias al personal de salud, gracias a los militares, gracias a los policías, gracias a los trabajadores de la prensa, gracias a los que trabajan en servicios como la banca, farmacias, mercados, abastecimiento de alimentos, recojo de basura y otras labores que mantienen viva a la sociedad. Y gracias a todos ustedes, a las familias que aguantan la cuarentena a pesar de los problemas económicos que todos tienen por parar el trabajo. Gracias de verdad. De esta crisis vamos a salir con unidad, disciplina y fortalecidos. Que Dios bendiga Bolivia.